Y ya está en marcha la semifinal. Será interesante ver cómo empiezan el partido. AK7. Marcos. Continúa su carrera por la izquierda. Cortó el defensa ese pase. Gran intercambio ahora. Calculó. Bien, creo que la jugada fue mejor que su terminación. Los defensas aquí se tienen que emplear a fondo. ¡Y le pega fuerte! ¡Pedazo de boludo! Creo que sabía bien lo que estaba haciendo, pero no lo consiguió. Se situó en medio y cortó ese pase. Ganaron la posesión. ¡Puede marcar! La pide de vuelta. Lo hizo bien en ese robo de balón. Quince minutos transcurridos del primer tiempo. La ocasión viene creada por ese balón en profundidad. Si logra centrar bien, pueden marcar otro gol. Sí, despejó bien el portero y el balón salió a córner. Atención al saque de esquina. La juega en corto. ¡Y va a puerta! Se lo quitó porque se descuidó ahí. El balón todavía es suyo y la posición de ataque es buena. Eso será de nuevo saque de esquina. La pasa en corto a un compañero. No pueden penetrar por una defensa tan sólida. Pueden pegarle al balón desde la derecha. Todavía con el balón, pueden atacar desde ahí. En profundidad. Parecen imbatibles. Qué excelente forma de defender. Giuseppe Rossi. Salió a toda velocidad por el lado derecho.
Ahora tiene la posibilidad de cruzarlo desde la derecha. Despejó con el pie. Avanzó con el balón. Paró en seco el ataque rival. Y Raúl. Se escapa. Mira eso. Es una pared perfecta. Eso no fue muy bueno. Salió desviado por el poste izquierdo. Bueno, muchos creyeron que ese tiro iba adentro. Y menudo gol habría sido. José Mari. Giuseppe Rossi. La banda derecha es una opción. Lo quitó con mucha decisión. Giuseppe Rossi ha asistido en un gol hasta ahora. Todavía en posesión del balón y en buena posición ahí. Saque de esquina. La defensa necesita presionar bien. La juega en corto a un compañero. ¿Podrá concretar algo aquí? Logró. Pero me cago en 10. Tirar, pero creo que el portero sabía que ese disparo no iba a puerta. No fue malo al intentarlo, pero le faltó calidad. Busca a alguien que le ayude. Entrada terrorífica, la sancionó con tiro libre. Es amarilla y creo que sabía lo que se arriesgaba cuando hizo esa entrada. Tendrá que tener mucho cuidado en lo que resta de partido. Puede que coja efecto. Derecho a las manos del guardameta. Marcos. Bien parado con el pie. Perdieron la posesión. Raúl. Magnífico control y retención del balón. Falta clara y está peligrosa. Sancionada con tiro libre. Roja y expulsión. Ese balón por alto era muy bueno, aunque la defensa poco atenta dejó que alguien rematara. Ahí perdieron la posesión. Giuseppe Rossi.
completamente a destiempo y el árbitro señaló tiro libre. Es su primera amarilla. Sin duda la entrada no ha sido buena, pero el árbitro le ha parecido lo suficientemente dura como para sacarle tarjeta. Atrapó limpiamente, el guardameta avanzó y se hizo con la pelota. Acabó la primera mitad y los jugadores ya enfilan los vestuarios. Creo que ambos entrenadores querrán animar a sus jugadores y replantear las tácticas de la segunda parte. Han terminado con ventaja la primera parte. ¿Cómo lo ves? La ventaja no es... Y aquí empiezan los últimos 45 minutos. Espero que veamos una segunda mitad llena de buen fútbol y espectáculo. Cambiaron sus puestos en la segunda mitad. Indicó tiro libre en una zona peligrosa. Puede costarles caro. ¿Podrá marcar? La defensa está jugando muy conjuntada. Por el centro. Raúl. Una buena combinación. Otro disparo atajado para el guardameta. Deben estar todos preguntándose, pero bueno, ¿qué hacemos para batir a este portero? Será saque de banda. Ahí ganó la posesión. Elige ir por la derecha. Sancionado con tiro libre, esa entrada brutal. Y ve su primera amarilla. Parece una decisión bastante rigurosa, pero no llegó al balón. Y eso es lo que importa para el árbitro. Lo controla con el pecho. Encontró a su compañero. Y lo envía al área. ¡Remate con la cabeza! Bueno, intentó el disparo, pero se le fue desviado. José Mari. Sin duda, eso fue falta. Un pase bastante malo. Alejó el peligro. ¡Torpe! Y es su segundo cambio hoy. En fin, este cambio prueba que lo que quieren es defender su ventaja en el marcador. Están avanzando bien por la izquierda. Están defendiendo bien, de verdad, muy bien. Nos vamos a los últimos 30 minutos de juego. Frenó ese ataque. Perdieron la posesión. Está buscando a alguien que le apoye. A ese pase le faltó precisión. Bien mantenida la posesión. Marcos. Guerrero. Paró en seco el ataque rival. Se lo quitó con habilidad. El guardameta decidió adelantarse y coger la pelota. Lleva la pelota por el lado izquierdo. Podría hacerlo con un buen balón al área. Acá 7. Ese corte fue magnífico. Se escapa por la izquierda.
En fin, esos pases en profundidad dejan en evidencia la defensa. Lo cortó bien. Raúl. Mantienen la posesión. Al hombre libre. Valverde. No podrá atraparlo por mucho que... Es la última sustitución que puede hacer hoy. Le ha cambiado por precaución porque ya tenía una amarilla en este partido. Todavía tienen la posesión del balón. Guerrero. Lo controla bien. Pide cruzado. Los defensas lo han hecho muy bien hasta ahora. Estamos en los últimos 5 minutos de juego. ¿Podrán seguir controlando el juego y lograr un puesto en la final? Necesita pasar a un compañero o podría perder el balón. Falta clara, el árbitro lo sancionó con tiro libre. Expulsado por roja directa. ¡Es un robo, hijo! ¡Es un robo! ¡Es un ladrón! ¡Hijo de puta! Me imagino que su entrenador estará furioso. Debo decir que la decisión del árbitro levantará polémicas y puede alterar el resultado del partido. Buena oportunidad para pegarle ahí desde la derecha. Es muy rápido. Ese es un balón al área con posibilidades. Mantienen la posesión. Reina. Cuevas. Y viene el tiro. El árbitro da por finalizado el encuentro. Ahora están clasificados para la gran final. Tal como se esperaban, se hicieron con la victoria. Sí, dominan con un juego sencillo y eficaz, así que pocas sorpresas y un resultado tal y como imaginaba. Se acabó el tiempo, así que gracias Iñaki por tus comentarios. Ha sido un placer. Y os deseamos a todos muy buenas tardes.